En cualquier caso, los escupitajos, los insultos, las caras de odio, la patada en la cabeza, el sillazo, no ponen en jaque el sistema constitucional. No suponen tal presión para el Estado que le obligue a capitular ante las exigencias de los independentistas. No hubo violencia, pero tampoco hubo alzamiento. La jurisprudencia califica como rebelión el golpe de Estado del 23F y la Operación Galaxia, cuyo proyecto incluía el aislamiento de comunicaciones, ocupación de puntos neurálgicos, detención de personas, objetivos, comandos de acción, lugares de detención, mapas de operaciones, mandos militares, unidades de artillería, neutralización de personas determinadas y una fecha. Y una fecha. Soy pesado con esto, pero es que esto es lo que es una rebelión. Lo demás son exageraciones e intentar encajar lo que no es en un delito. En cambio, lo que ocurrió de verdad, lo que pasó en Cataluña, fue una convocatoria por parte del Gobierno para votar. Y convocar a un referéndum de manera ordenada y pacífica, insisto, se puede comprobar en las actuaciones cuáles son los mensajes que se lanzan por parte de los acusados. ¿Qué es lo que ha dicho el propio teniente coronel Baena? No puede interpretarse como lanzar a la población contra las fuerzas del orden, porque eso es una interpretación forzada, porque esa es una interpretación contraria al principio de legalidad.